Buenas tardes, chicos, chicas. Sabéis que estamos en Canadian Games y que vamos a comer dentro de un momento. Tenemos mucha calidad, tenemos mucha mercancía, un pan España. ¡Al español de España! Y estamos seguros de que os van a gustar. Estamos en directo. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Sandra, aquí estamos en Canadian Games y aquí tenemos a Luis. Efectivamente. Hoy nos salimos de nuestro horario habitual. Muy buenas tardes. Sí. Tenemos un boxing de sobremesa. De sobremesa. Si habéis comido, si estáis tomando un café, es el momento ideal para que empecemos. Tenemos mucho material. Fijaos, lo primero que tenemos aquí es un bote de caramelos de Zaragoza, ojo, de la Virgen del Pilar, de la, una marca muy famosa, que seguro que Biscobo y Mario Mercadal y Sergio Jaiso. Se ve que son muy famosos porque tienen dentro una copla a la Virgen del Pilar. ¿Una copla? Virgen del Pilar. Sí, una copla, una serie de una estrofa, un pequeño poema. Bien, es algo curioso que nos ha regalado. Nos ha regalado una pareja que vino expresamente de Zaragoza, bueno, a pasar 3 días en Valencia, y el lunes... Una pareja muy dulce, regalando caramelos. Dulce, y nos trajo también frutas de Aragón, pero precisamente nos hemos comido las que quedaban. ¡Ay, sí, muy buenas! Yo me he comido una, muy rica. Buenísima. Muchísimas gracias. Se portaron con nosotros fenomenal. Y esperamos que disfrutaran de la paella, donde les dijimos que se comían muy buenas paellas, que es donde nosotros llevamos siempre a nuestros invitados. Y el 5 de mayo, después del 4 de mayo, llevaremos allí a Canela. Al restaurante Canela. El restaurante Canela, no confundáis con el nombre de la perra Canela, que es una perra muy famosa de un cliente nuestro de Granada, que se llama David. Así que es una perra cancerbera. O sea, que no es la única, ¿eh? ¿Iremos al restaurante Canela? No es la única. Hay muchas perras cancerberas. Algunas de Alacena, otras de... Bueno, hemos cambiado el nombre de nuestro almacén. ¿Sabéis que tenemos dos almacenes? ¿Qué? Uno pequeño y otro grande, el de arriba, que es el grande, que ha salido en los vídeos. El pequeño es bastante grande y el grande es como la tienda de grande, pero la planta arriba. Pero bueno, debido a los últimos acontecimientos, pues le hemos cambiado el nombre y a partir del almacén de abajo lo vamos a llamar cariñosamente la alacena. ¡Wow! Es donde nosotros vamos metiendo todo lo que vamos comprando. Y posteriormente pues lo sacamos para enseñar el unboxing, lo volvemos a meter y todos los días pues sacamos 2 cajas o 3 cajas y los vamos publicando. O sea, podemos ir a sacar juegos y guardarlos, no tenemos problema. Bien, pues nada, tenemos aquí, creo que son 19 cajas, si no me equivoco, y algunas vienen de Zaragoza, como ya hemos dicho, otras vienen de Murcia, otras vienen de Jaén, otras vienen de Madrid. ¿De Reino Unido viene alguna? No, ninguna. Ay, es que ahí el servicio postal funciona muy mal, ¿verdad? Tenemos mala suerte. Muy complicado. Tenemos mala suerte, todo viene de España. Hay muchas cosas que son PAL España, además, fijaos. Qué desgracia. Y también de Valencia, Esta, por ejemplo, es de Valencia. Esta viene de aquí. Así que, vamos, yo creo que lo mejor es empezar, porque sí, tenemos mucho. Y luego vamos a intentar no hacer salseo, porque ayer ya se hizo tanto salseo y tan bueno en Twitch. Buenísimo. Hay que darle la enhorabuena a Virtua Néstor, porque consiguió 1400 y pico viewers, que hacía la tira de meses que no conseguía. Enhorabuena, porque estuvo muy bien, no vamos a comentar nada, solamente que él... Moderó bien. Moderó bien, lo hizo bien. Estuvo muy bien.
Y luego, pues Goli decidió no hacer nada. Supongo que lo hará porque tiene muchos datos. Cualquier día. Y Creativo en Japón, pues hay que darle la enhorabuena porque luego hizo un directo en el que defendió a capa y espada al que se había ido al jardín. Se había metido en un jardín. Al que se mete en jardines. Y lo defendió muy bien, como hay que hacer con todos los buenos amigos. Pues nada, vamos a empezar, por ejemplo, esta o por la caja de cajones. ¿Tú eliges? Bueno, a ver, pues... Son buenas las dos. Esta, hombre, es la que está arriba. Esta es la de las pizzas, Vale. Bueno, pues empezamos por esta. Ah, bueno, juegazo. A ver, mira, sí. Primero bueno, de todo eso. Este es de un streamer bastante famoso. ¿Goli? Yo no voy a decir ningún nombre. Es que lo ha dicho él, que vende juegos a Canadian. No voy a decir ningún nombre porque... De un streamer bastante famoso. Y bueno, nos ha traído esto. Tal cual, lo veis. Bien embalado. Nos hemos quitado el embalaje. Hemos comprobado y verificado que está todo bien. Y empezamos por un... Un Fragile Dreams español. Ojo, con su manual. La última vez que entró un Fragile Dreams, vino precintado. Y... Y se pegaron por él, ¿verdad? Se pegaron por él. Verdad. Bueno, no, pegarse no, ¿eh? Sentido bueno, figurado. Un Phantom Brave precintado, versión española. Y sí, con la pegatina de distribuido por Virgin. Virgin. Una gran empresa, Virgin. Bueno, yo tengo aquí un juegazo, un super juegazo de la Famicom, que es el MIDI Final Fight. Es una auténtica maravilla, una obra de arte. Y de conservación, le van a dar un premio de conservación. ¿Por qué? Porque tiene la caja prácticamente perfecta. Esto que es importantísimo, la Red Card, importantísimo, su manual de instrucciones que hemos visto aquí. Y también tiene las advertencias, que están ahí, el plastiquito, bolsa que está ahí, el insert que es este y el cartucho. Y no vamos a tocarlo más porque preferimos que quien lo toque, quien se lo lleve. Luego también otro juego muy chulo, mira, y bastante raro, un Chibi Robo bastante, sí, de GameCube es bastante raro. Este es versión española, bastante raro, y aquí está su manual de instrucciones. Nos ha costado un dineral, pero vale la pena porque esto va a ir a otras manos que lo van a cuidar igual de bien que lo cuidaba este streamer. Aquí tengo un Point Black 3 precintado, nuevo a estrenar, precinto original de Sony. Y es la carátula está en francés, a la que la veo bien. Bueno, se te ha olvidado decir lo del precio. Bueno, sí, lleva una etiqueta de qué costa, es que no la verán. 9,99 costaba. Costaba 9,99. Eso se parece a un título de la 360, ¿no? ¿Cómo se llama ese? 99. 9 horas, 9 personas, 9 puertas. No, el de la 360 se van, dices. El 99 no, sí, eso no. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues yo tengo aquí un juego de la PlayStation 2 precintado, edición especial. En concreto es el Mana Chemia Alchemist of Al Revis. Al Revis, no al revés. Al Revis. Y es español. Eso, bueno. Versión española, banderita española. A ver si lo podéis ver un poco. No sé si se ve. Vamos, que estamos un poquito lejos de la cámara. Sí, la cámara se ha puesto muy lejos hoy. La cámara se ha puesto muy lejos. Vamos a intentar desplazarnos un poquito nosotros. Que la mesa está muy llena, ¿eh? La mesa está muy llena y nos la podemos cargar. Vale. Vale. Bueno, pues te falta uno. Sí, este yo tengo aquí un bombazo. Sabéis que hay determinados juegos japoneses de Dreamcast que están por las nubes y siguen subiendo, van a pasar a la estratosfera. Recibimos un lote muy bueno de Dreamcast, de Mega Drive. Lo he abierto todas las semanas, me digo, yo juraría que es de Mega Drive. Es que como tengo yo la Dreamcast aquí en la cabeza, que es mi consola favorita, estoy siempre pensando en la Dreamcast. Twinkle Tail es uno de los juegos más deseados, buscados y apreciados de Mega Drive Japón. Con su manual. Vale, pues ya tenemos... ¡Qué cajita muy interesante! Muy pocas unidades. Pero todo creo muy bueno. Son 7 unidades.
como los siete magníficos. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué otras cosas. Vamos a ver. La caja de cajón. La caja cajón. Esta es la caja favorita de Sandra siempre. Porque de poner las cosas más le ponemos chulas. Sorpresitas, sorpresitas. Bueno, a ver, un Animal Crossing. Bueno, eso no es sorpresa, ¿verdad? Has empezado por... Otro Animal Crossing, el de 3DS. El de 3DS. Es que a ver, aquí hay juegos de... Vamos, voy a ayudarte un poco. Pokémon Ultraluna. Pokémon Ultrasol. Lego Vengadores. Pokémon y... Un Fantasy Life. O sea, acaban de anunciar el Fantasy Life 2 para Switch. Oh, qué bien, qué feliz. Bueno, yo tengo aquí un juego presentado. Yokai Watch Mentespectros. Precinto original. Precinto original y versión española. La versión española definitiva de Yokai Watch 2. Kid Icarus. Aquí tenemos el profesor Layton y futuro perdido. El profesor Layton y la llamada del espectro. Si el título está en castellano, ya sabéis. Este es muy bueno. Es español. Lost in Blue. Este es Blue, muy pesa bueno. Poco, me encanta. Pesa poco. Ay, que no lleva manual. Un My Sims. Bakugan. Y Astro Boy. Astro Boy de videogame. Y un New Lifestyle Boutique 2. Pues y luego una caja dentro una de la caja. Dentro de la caja. Cajas de muñecas. Rusas. ¿Ah? Bueno, aquí hay de Atari 2600. Un basketball. Big Duke. Uno de 160 juegos en uno. Su ROM. Hacía tiempo que no entraban juegos de Atari. Un software. Pues a lo mejor ha entrado un Atari. Bueno, seguramente. Un kangaroo. Es el canguro, pero. Kangaroo. ¿Tú sabes por qué el canguro se llama canguro? Pues puede que lo supiera, pero no me acuerdo ahora mismo. Pues porque cuando fueron... Esto no está... No, esto no está. Es que esto lo escuché en un documental muy interesante. Cuando le preguntaban a los nativos, oye, ¿ese animal eso qué es? Ellos le respondían, kangaroo, no te entiendo. No te entiendo. No te entiendo, significaba kangaroo. Bueno. Y se le quedó el nombre de canguro. Pues ya sabéis, cuando alguien nos dé unos argumentos que no entendáis, kangaroo. Kirby Dream Land, para la Game Boy. Kirby Dream Land. Mira, cartuchito, bueno, un Zelda Miniscap. Super Mario Bros. Deluxe. Un Kingdom Hearts, de Game Boy Advance. Pinocho. Golden Sun, la edad perdida. Uy, ¿has dicho Miniscap por ahí? Sí, he dicho Miniscap. Pues un Miniscap tengo yo aquí. Dos Miniscap. Dos Miniscap. Vale. Ya no son tan minis, ¿eh? Ahora son... grandes, son dos. Looney Tunes, el rey de los atunes y el Tetris Plus. ¿Tetris Plus? Sí. Tetris DX. Bueno, empezamos por los Crash, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un Crash Purple, que esto no se ve aquí, porque es americano. Crash Purple. Purple, morado. Purple. Uh-huh. Púrpura. Crash Bandicoot, Hugh Adventure, una aventura... ¿Hugh? ¿De abrazos? De Uge, H-U-G-E, Hugh. ¿Hugh? Ah, vale. Una gran aventura. Yo estaba pensando en la aventura de los abrazos. Abrazos, cuando venga alguien vestido de vaquero y ya tiene el guión hecho de cuando entre por aquí, Víctor Néstor, que va a haber una música, iba a decir de duelo, pero no, en este caso va a ser de reencuentro y Sandra abrazándolo ahí. Claro que sí. Need for Speed, los guantes. A ver, Virtual Néstor sabe que nosotros le tenemos invitado desde hace mucho tiempo y vendrá cuando pueda y cuando quiera. Y tiene su invitación y además el restaurante ya tiene la reserva. Pero tiene que traer el sombrero. O un sombrero. Hay que traer el sombrero. Sin sombrero no. Yoshi Island Super Mario Advance. Mira, sacamos estos dos. Es que aquí hay dos infiltrados de DS. Ahora después. Dale. Mario Kart Super Circuit. Pues voy a sacar. Estamos en Advance. Vamos en Advance, ya lo he enseñado. Ya se ha visto. Super Mario Bros. 3. Vale. Super Mario Bros. 3. Pues para Advance. Estos dos. Un Golden Sun y Golden Sun, la edad perdida. Super Mario Bros. Y Mario Bros. Todos estos son de un amigo que empieza por E y vive en Valencia.
Y bueno, pues es un gran amigo, un gran coleccionista, un gran cliente. Es todo grande, todo, hasta él es grande. Todo es grande. The Mummy Returns, este es de Game Boy Color, pero es que están mezclados. ¿De Mummy o de Mummy? De Mummy. Mummy es momia. Sí, pero se dice Mummy. Mami, sí. Mami, como tú, que vale, sí. Ya se ha enterado toda España. Toda España se ha enterado de que Sandra va a tener un bebé o una bebita. Harry Potter y la piedra filosofal. Que voy a hacer un unboxing histórico. Donkey Kong Land. Super Mario Bros. Deluxe. Y bueno, a ver, este que lo he enseñado de refilón, un Zelda maravilloso, Zelda Oracle of Age. Vale, pues estos dos los vas a enseñar tú. Vale, ya ves. Porque mientras yo... De Nintendo DS tenemos otro que... Este, no sé qué unidad será ya, ¿la sexta? La sexta. Como la tele. Pues tenemos séptimo Dragon Quest, la prometida celestial. Esta es una edición americana. Séptimo. Si es la sexta, ¿cómo va a ser la sexta? ¿He dicho séptimo? ¿He dicho séptimo? Ah, bueno, vale, pues... Sexto. Perdón, el número 6. Tenemos 5 Dragon Quest, la prometida celestial españoles. Versión PAL España y este es americano. Y precintado un Dragon Quest Monsters Joker. Versión española. ¿Es el 1 o es el 2? El 1. Juegazo. Pues nada, aquí tenemos cosas que salieron en su día de Fnac, de las ofertas de Fnac. Ayer, hace 2 o 3 días, Slowblues lanzó un vídeo. No lo he visto. Bastante bien, porque hablaba del estado de la cuestión, de los videojuegos retro, de lo que hay que comprar, del coleccionismo. Ahora hay muchos coleccionistas intentando vender o vendiendo. Sí, pero él sí, lo mencionó. Pero decía que era la hora de comprar lo que está de capa caída. O sea, decía que él estaba comprando PlayStation 4 y Switch, porque eran consolas, incluso PlayStation 5, consolas que estaban de capa caída. ¿Qué significa eso? Que hay muchas tiendas, sobre todo las grandes, que hacen grandes ofertas. Y es el momento de comprar. Bueno, pues esto es lo que hizo nuestro amigo, que de Fnac, empezó a comprar cosas que estaban muy baratas en su día. Porque los saldan juegazos y se van comprando. Y luego, pues valen mucho dinero. Fijaos, este, por ejemplo, que valía 69,95. Con 95. La etiqueta, luego lo pusieron a 39,95. Por supuesto es nuevo, precintado, como vamos a ver muchos otros. A ver. Ese no está abierto. No, está este abierto. No está precintado. Este es un Rise Son of Rome. De la Xbox One. De la Xbox One. Aquí tenemos otro que tampoco está precintado, que es el Kingdom Hearts 1.5 Remix HD para la PlayStation 3 edición, caja de cartón. Muy bonito, prácticamente nuevo. Este es un Rare Replay. Eso significa que es una colección de juegos de sí, Rare. Sí, 30 juegos míticos pone. Es Ultimate Marvel vs Capcom 3 para la Vita. Otro juego. Shadow of Colossus, precintado. Este, según nuestro querido amigo, bueno, podemos decir que se llama David. ¿Se llama David? De nuestro querido amigo David, dice él, y creo que es verdad, dice que este es el peor juego de PlayStation 3. Vaya, a verlo, ¿cuál es? El Riddle of Hell. Carretera al infierno. Carretera al infierno. Esto es una... No, es robar. Cabalgando hacia el infierno. Perdonad, mi inglés maravilloso. Bueno, pues es un juego promocional para la PlayStation 3. Pero tienen la curiosidad de eso, de ser el peor, ¿no? Como el otro día que se vendió el NEN. El NEN, bajo mi punto de vista, es uno de los peores juegos de la PlayStation 2. Y se vendió precintado a unos queridos amigos nuestros. A Destiny, por ejemplo. Y a su pareja. O sea, aquí tengo un Gears of War precintado, saldado a 5 euros. Y aquí un Gears of War Judgment. Pero este va dentro de un librito. Cuidado. Perdón, que se me cae la postal que hay dentro. Bueno, vamos a ver. En la Vita tenemos el Uncharted, el Abismo de Oro. No Golden Abyss, sino el Abismo de Oro. No nos da tiempo a las 19 cajas. Rayman Origins. Aceleraremos. Soul Calibur 4, precintado. Soul Sacrifice.
Lego Batman 2 prefintado. Pero, ¿dices de qué consola es? Xbox 360. Bueno, a ver, se ve. La PS Vita, de la PS Vita, Gravity Rush. Bueno, ahora voy a sacar todos de Xbox 360. Eso es. Dragon Age 2 precintado. Yo también, de Xbox 360. Reckoning. El Kingdom of Amalur Reckoning, oferta de Fnac, 19,95. Precintado, nuevo a estrenar. Halo Reach, precintado. El Halo Anniversary, con cubierta de cartón. Lego Piratas del Caribe. Aquí tenemos el Call of Duty Black Ops con Steelbook. Armored Core 5. Guitar Hero World Tour. Tales of Vesperia. Transformers, la venganza de Of the Faller. Y Transformers, Fall of Cybertron. Estamos diciendo que son nuevos presentados. Sí, nuevos presentados, los dos. Vale, Tales of Vesperia, nuevo presentado. Soul Calibur 5, edición promocional. Edición promocional, not for resale. Not for resale, nuevo presentado a estrenar. Transformers, el lado oscuro de la luna, precintado. Dragon Age, el despertar. Dragon Age Origins, mejor dicho, el despertar. Deus Ex, precintado. También precintados todos estos. Resonance of Fate. Sniper Elite, precintado. Un juego abierto, el Resident Evil 5, edición Gold. Oh, qué bonito, mira. El Fable 2, en edición coleccionista. Esta cajita de cartón yo no la había visto. Sí, No me había fijado. Bueno, aquí tenemos el triple indie. No, el triple indie. Saludos a triple indie. Tenemos el triple pack. El triple pack de Outland, el From Dust y el Beyond Good and Evil. Ojo, Beyond Good and Evil. No sabía que había salido en Xbox 360. Lo conocía yo para Play 2. En Play 2. Aquí tenemos un poquito de Play 2. Xbox One, de Wii. Voy a empezar con Wii. De Play 3. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Donkey Kong Country Returns. Punch Out. Mario Kart. Tatsunoko vs Capcom. The Last Story. Oh, juegazo. El Pandora's Tower. Bueno, este es un juegazo. Juegazo. Y Tatsunoko es otro juegazo. Claro. Y New Super Mario Bros. Uno de los juegos más vendidos de la Wii. Para 4 jugadores. Vale, ahora PlayStation 3. Pues lo que tú quieras. Vale. Tengo un Brink. Hellboy. Tomb Raider. Caterine. Motor Storm. Este Caterine es japonés. Caterine japonés. ¿Tenemos alguno más? Assassin's Creed Brotherhood. La hermandad. En inglés. Precintado. Precintado. Buzz. Y edición Yuka. Buzz, el multiconcurso. DC Universe Online. Unreal. Unreal. ¿Qué dice? Unreal. Unreal Tournament. 3D Dot Game Heroes. Americano. Otro juegazo. Madre mía. Call of Duty, Segunda Guerra Mundial. Destiny. Bueno, este. Creo que está por 2 euros o 3 euros por ahí. Star Wars Battlefront y el Kinect Sports Rival. Se ven poquitos de estos. Céntrate al mundo. Ahí, luego, de PlayStation 4, un Call of Duty 3, un Death Stranding y un Metal Gear 5. Estos para los aficionados al fútbol, que los hay, me consta que los hay, aficionados al fútbol. Aquí tenemos el Locos por el Fútbol. Locos por el Fútbol. Locos por el Fútbol es una... ¿Recopilatorio? Es una demo. Locos por el Fútbol, y tiene ahí un montón. De juegos de fútbol todos. Juegos de fútbol, claro, lógicamente va a ser de baloncesto. Y aquí tenemos el final, el FIFA 07 y el PES 6. También otra demo. Uh-huh. Aquí tengo un Buzz, Locura en la Jungla. Y un Vice City, que este es sospechoso. Esa carátula no es original. Sandra lo detecta. No. Sandra lo detecta. Se nota mucho. Esto es sospechoso, esto es una fotocopia. Una fotocopia. Super Monkey Ball Adventure. Super Monkey Ball Deluxe. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Yo los estoy dejando aquí. Soul River 2. Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Son buenos juegos, no están caros. El Metal Gear Solid 2.
Metal Saga de Atlus. Este está precintado. Y este también. Ese es americano, ¿verdad? Sí, sí, americano. O sea, quiero decirlo. Americano Fatal Fury Battle Archives 1. Americano, precinto original. Perfecto. A ver, aquí otro precintado americano, un Makai Kingdom. Y un otro Metal Gear Solid 3, que pesa bastante, que tiene todo lo que tiene que tener, menos el precinto. Zone of the Enders de Second Runner. Y Glass Rose. No confundáis con otro, se llama Duel of Rose. Ah, mira, este es bastante rarito, el Gregory Horror Show. Que se venden rapidísimo, por cierto. Juegazo. Resident Evil Outbreak. Y aquí está el manual. Pues el rarito es este. ¿El rarito es este? El rarito es este. Pues este no lo conozco. Este es uno de los juegos. A ver, este es el primer juego de ese título que entra en Canadian. Yo creo que en los 32 años de existencia, bueno, digamos que en los últimos, desde el 2000 hasta ahora, pues no lo conozco. Michigan nunca ha entrado. Búscalo. Michigan Report from Hell. No lo conozco. Se puede traducir como el informe de Michigan desde el infierno. Bueno, Michigan 2.0. La carátula está. Es francés, ¿no? No, a ver, sí, la carátula está en francés, pero aquí, hay una pegatina que pone manual español, menú español, subtítulo es español. Sí, pero yo no me fiaría, porque yo creo que estuve revisando. Esto ha venido de Jaén, ¿eh? Bueno, estuve revisando el manual y me parece que estaba todo en francés. A ver, aquí para que se vea la pegatina. ¿Un español? El manual está todo en francés. ¿Sí? Sí. Pues nada, bueno, entonces igual no es la caja original. No lo sé. El disco es original, la carátula es original, el manual es original y la caja es de Sony. ¿Eh? Vale, luego otro juego precintado, el Tocobot Plus Mysteries of the Karakuri. Vale, ese entró en versión española. El otro día entró uno, hoy vuelve a entrar otro. Es un juego precintado, es un juego que está subiendo bastante. Es un juego que está ahora mismo por encima de los 40 euros, lo pondremos a 39. A 39, y ahora ya otro super juegazo, super precintado, super nuevo. Castlevania Curse of Darkness, precintado, versión española. Con el precinto muy, muy bien, yo no veo roturas. No, roturas muy bien, no. Estupendo. Roturas no tiene. Y estos ya los. Esos ya están enseñados. Ah, pues ya está. A guardar. Siguiente pues ya tenemos caja. Ya tenemos otra caja. Vamos. Esta ha sido más o menos rapidita. Te tenemos más, ¿eh? Hasta 19, hay muchas. Vamos a ver. Bueno, hay algunas que solo vamos a enseñarlas un poquito por arriba porque. Es que están muy llenas. Se verán los lomos, eso sí. Porque no nos va a dar tiempo. Ya contamos con eso. Aparte de que pesan muchísimo, Sandra no puede por su estado. Bueno. Y yo. Como hay gente que quiere que me jubile, pues tampoco debería coger cajas. Todavía tengo fuerza, ¿eh? No os preocupéis. Que todavía tengo fuerza, bastante, por cierto. Bueno, aquí ¿Puedes hacer como el tío Phil cuando echa a Jax de casa? ¿Qué dice el príncipe de Belé? Vale. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una pistola oficial de Nintendo para la NES. Aquí una Game Boy Color. También de Nintendo. Sí, de Nintendo, obviamente. Aquí tenemos una NES. Una NES con los su mandos. Cable AV original, con su cable RF, con su transformador original. Dos mandos y fijaos lo curioso de esto, que no sabemos si lo hizo la madre o lo hizo el hijo. ¿Qué? Pero lo limpió tanto y tanto. Ah, que han borrado las letras. Que borró hasta las letras. No sé qué producto utilizaría, pero... Alcohol, quizá. No es recomendable. ¿Alcohol de limpieza? Es versión española porque aquí se puede ver las etiquetas de detrás, de debajo. Es versión española, pero se le ha quitado... No, pero está limpita, ¿eh? Las cosas como son. Vale, pues vamos a... A ver. Una DS Lite. Una DS Lite. El pack de Cocina Conmigo. Eso que es, bueno, que es la funda protectora de cartón y debajo pues una DS Lite blanquita. Ese pack lo saldó el Corte Inglés a precios de risa porque tenía una cantidad enorme. Que no sé cómo
Se comió el coco Nintendo, el comercial de Nintendo, y... ¿Buen comercial? Y tuvo que... No, yo creo que no. Los comerciales buenos no intentan que no haya sobrestock en las tiendas. Un comercial bueno tiene que tener eso. Bueno, eso depende. Desde el punto de vista de Nintendo, sí. Ya, pero... ¿Sabes qué pasa? Que a la siguiente vez le compran ya, menos, eso ya, sí. Ya no se fían. Eso sí. Entonces hay que procurar no engañar a los clientes, sean grandes o pequeños. Una ¿vale? consola de Switch, de Nintendo, edición Zelda. Zelda edición Tears. Zelda Tears of the Kingdom. Yo aquí tengo una PSP, edición Grand Theft Auto Vice City. Yo no, tengo aquí no la voy a abrir ahora. No, pero bueno, no da se tiempo. Vea. Un Starlink, que esto también se saldó. Y también lo hemos comprado, no queríamos comprarlo porque venía en un lote. Bueno, pues lo compramos barato y lo vendemos rápidamente barato y hasta lo quitamos de encima. Una pena porque fue un fracaso total. Algo doradito. La idea era buena, eso sí que es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla, un Xenoblade Chronicles 2. Para la Nintendo Nuevo a estrenar 6. Precintado. Nuevo a estrenar precintado, o mejor nuevo, mejor dicho, nuevo a no estrenar precintado. Nuevo a no estrenar precintado. ¿Y esto? Bueno, una Wii U. Esto es una Wii U edición Zombie U. Zombie U. Está de maravilla. Está pasado por Murcia y ha venido a Valencia. Tan flamante. Ya sabéis que los murcianos son muy. No sé, muy fijos. Son muy, cuida muy bien las cosas. Cuida muy bien las cosas. Muy bien las cosas. Espera, vuélvela. Sí. Como antes. Y nosotros estamos muy agradecidos a todos nuestros clientes de Murcia. Que tenemos bastante, porque claro, venir a Valencia pues es mucho más fácil desde Murcia que ir a Madrid. Que desde Reino Unido. A Barcelona o que ir a donde sea. Así que, bueno. Pero bueno, hoy en día con los transportes que hay se puede ir a cualquier sitio. Aquí estaba. A Madrid, por ejemplo. Estaba aquí. A Madrid, por ejemplo, pues en el AVE... Yo me voy a Madrid. Sí, tener mucho cuidado, que Luis está en Madrid. A saber qué hará. Me voy a Madrid comprando. El día 16, 17, 18 y 19. ¿De este mes? Sí. ¿Sí? Ah, sí, la no tienda, lo sabía. Bueno, pues ya sabes, la tienda. ¿Y qué vas a hacer en Madrid? ¿Qué vas la a hacer? La tienda. Sí, hombre, bueno, no, que se enteran, luego me lo chivas. La tienda estará abierta el día 16. Y el 15 es importantísimo recordaros que tenemos un torneo de Tekken 3. Un super torneo de Tekken 3. Todavía hay plazas. Podéis apuntaros. Bien aquí directamente o bien a los organizadores. Tenéis todos los datos. El Tekken 3. Ir entrenando. Practicando. Ir practicando. No es necesario que ganéis el torneo. Vamos a dar muchos premios. Los primeros 25, por ejemplo, tienen un premio asegurado. Lo importante es pasárselo bien. Exacto. Lo importante es pasárselo muy bien. Vale, a ver. Aquí. Nuestro amigo Borja y nuestro. Ah, amigo para hacer hueco, para proteger. Sí, oye, de los pues, golpes. Los aprovecharemos. Sí, ¿no? Sí, sí. Ostras, juegazos. Mira. Bueno, sabéis que a mí me gusta mucho la DS, es mi consola favorita. Tenemos un Mega Man ZX en una fundita protectora para proteger la cajita. Sí, de los mana con la misma fundita protectora. Un 42 juegos de siempre. Mario vs Donkey Kong. Bueno, hombre, a ver, no puede haber colección de Nintendo DS sin el Big Train. Super Mario 64 DS, pues en otra caja hay uno que te va a sorprender. ¿Sí? Sí, te va a sorprender. Bueno, juegazo, Game and Watch Collection. Final Fantasy XII, Revenant Wings. Rhythm Paradise. Pues,
Este juego es muy divertido. WarioWare Do It Yourself. Wario Master of Disguise. 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 Bueno, Disguise. Por este, Disguise. Ah, bueno, a ver. Pero esto es... Esto, también. Vale, vale, a ver, esto es... Caballeros del Zodíaco, Lost Canvas, la temporada 2, capítulos, o sea... Eso es un DVD, debe ser, ¿no? Sí, a ver, no, DVD... DVD debe ser. No, es Blu-ray, ¿eh? ¿Es Blu-ray? Es Blu-ray. Lo que pasa es que viene con DVDs extras, libro, más postal, esto está precintado, no va a estrenar. Pues esto es un DVD, estos son 4 DVDs, también de Los Caballeros del Zodíaco. Eso es Yoga de Cisne. Cygnus. La caja Cisne. De yoga. Cygnus. Hay una maravilla. Ahí están. Bueno, a ver, aquí tengo un... Esto sí que es DVD. De Saint Seiya, los guerreros de la última guerra santa. Esta es la película en la que luchan contra Lucifer, si no estoy equivocada. Sí, bueno, es que es un poco friki de Saint Seiya. Bueno, está precintado, no va a estrenar. Y... Saint Seiya, la batalla ardiente de los dioses. Yo tengo aquí dos juegos de fútbol. El Pro Evolution Soccer 2013 para la Play 3 y para la Play 4 el 2021. A ver, un Resident Evil Revelations. La edición esta que viene con el Circle Pack. Un FIFA 14 de la Play 4. Un NBA 2K14 para la Play 4. Para la Play 3 el 2K12. Bueno, un Walk Me With Me, Camina Conmigo, de DS. El 2012 para la... Nuevo a estrenar. Play 3. Un God of War remasterizado, nuevo a estrenar. Serie PlayStation Hits. Un Band Hero. Esto también ha venido de Murcia, ¿eh? También ha venido de Murcia. El Hyrule Warriors Legends, edición especial coleccionista Limited Edition, edición limitada con el reloj. El brújula. El Compact Watch. Bueno. Brújula. Y un... Ya te había enseñado. Ya está. Y un Nino Kuni. Todo. Un Nino Kuni precintado. Ya sabéis que este juego de DS no llegó a España, no llegó a Europa, solamente en Japón. Pero una edición muy bonita. Bueno, a ver. Aquí una Nintendo 3DS XL, preciosa edición de Animal Crossing. Muy bonita. Yo tengo aquí una Retrobit Generations. Retrobit Generations con 100 juegos. A ver. Ah, mira, una Atari, que decías que había una Atari. La Atari 7800, ¿no? Sí, la Atari 7800, transformador de corriente, mando, otro mando, por ahí, en algún sitio será. Aquí, abajo. Bueno, espera, si no la desmontamos tanto. ¡Una Dreamcast! Ah, no, si los dos mandos están acá. ¿Dónde está el otro mando? Con mando, hay otro mando más en la caja, que no lo quiero sacar tanto. Las Visual Memory. Visual Memory, que hay varias. Hay varias, hay 3 o 4. Y también un Vibration. Un Vibration Pack. Vale. Aquí tenemos una PC Engine Core Graph, que lo único que tiene es un golpecito aquí en la caja. Pero está perfecta. Está perfecta por dentro. Lógicamente va a estar más barata por eso. Y un mando compatible con la NES Classics. Bueno, hay una serie de cables que son alargadores para los mandos de la Dreamcast. Vale, perdón. Pokémon Tournament para la Wii U. Juegazo de Xbox 360, un Magna Carta 2. Ojo, Sandra, tápale eso porque si sí, el cartel de Retro Barcelona. Si el cartel de Retro Barcelona lo censura... Yo siempre salgo tapada. Exacto, Sandra es una monja. Xenoblade Chronicles para la Wii U. Un Blades... Bueno, esta también está. Espera, esta le tapo el culo. El Bayonetta... Fíjate, el Bayonetta también está ahí enseñando el culete. A ver, tapado, pero enseñando el respingón. Bayonetta 1 y Bayonetta 2. ¿Qué opinas tú del cartel? No hemos dicho nada. Me parece una... Ya lo ha dicho todo el mundo y estamos de acuerdo con todo lo que han comentado, que es una
estupidez soberana el haber censurado el cartel ese. Una estupidez soberana. A ver, allí le exageran el culo, las cosas como son, y luego Lara Croft, yo la veo normal, pues está en la cama con las... Pues como todo, como es una postura que todas las chicas de España la ponen, se ponen ahí con el móvil y sentadas en la cama y ya está. Bueno, Zelda, de Wind Waker. A ver, bueno, de Xbox 360, que el regidor, Kingdom, el regidor se enfada. Kingdom Under Fire Circle of Doom. Y el Yoshi Woolly World de la Wii U. Batman Arkham Asylum. Super Mario 3D World para la Wii U. Benetica. Crazy Taxi 3 para la Xbox, para la primera. Blue Dragon, juegazo también. Lego City Undercover, ojo, que esto es una cabacía. Esto está más vacío que... De PlayStation 4, precintado un Vengance Edition. Bueno, es un Sifu, se llama Sifu. Esto creo, o sea, que, esto creo que ha venido de una población cercana a Sierra Morena. Cercana a Sierra Morena. Destiny para la PlayStation 4, edición especial, edición limitada. A ver, un Mario Tennis para Switch. Un super juegazo, el Brigandine, edición Signature de Legend of Runersia Collector's Edition. No es Signature, es Collector's Edition. Banderita española, nuevo precintado. Y aquí tengo, este juego no lo conozco, de Ghost se llama. Tiene pinta de esta, creo que será de alguna web limitada porque pone aquí un Epic. El juego del Unepi, tendrá que ver, será del mismo estudio. Aquí tenemos a Robbie Williams, We Sing. Un Forgotten and the Limited Run precintado, me vas a asignar. Este lo vas a abrir tú. Este lo vas a abrir tú. Ya que estamos con la polémica, del cartel. Juego tome. Chicos guapos, sí, no, pero ábrelo. A ver. Ábrelo porque tiene sorpresa y te van a decir de todo. A lo mejor me dicen a mí, pero ¿qué? Te van a decir de todo. ¿Hay alguna figurita tú? Tú abre. A ver, espérate. No hay nada de desnudos ni nada de esto, A ver, el juego. El juego es un juego normal. El cartón. Ver, hay el cartón es dentro. Un cartón normal. ¿Qué hay? ¿Una prenda de ropa? Una prenda de ropa. Unas bragas japonesas. ¿Eso es unas bragas japonesas? Pantalón deportivo de braga. Parece un saco. Bueno, pues pobres esto japonesas. Hay máquinas expendedoras en Japón que las venden hasta usadas. Usadas. Se ve que tienen más éxito. Vale. Y sobre eso, no hay nadie se escandaliza, nadie se ofende. Dios mío. ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué hipocresía hay en la sociedad? En alguna parte de la sociedad. Bueno, aquí tenemos con bolsita de regalo de caramelos. Tenemos Steelbook de Lost Planet para la Xbox 360, creo. Con el Collector's Colectable Artbook. Y, por supuesto, sin juego. Hay 4 unidades, si no me equivoco. 1, 2, 3 o 5. 5 unidades. Y si tenéis el juego, pues vale la pena. Vale la pena porque están nuevas, están muy bien. Bueno, aquí tengo 2 unidades del juego Action Verse. Una de PS Vita, está precintado, nueva estrena. Y otra de PlayStation 4, que esta no está precintada. Pues yo tengo aquí... los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra, uno de mis libros favoritos hace muchos años, ahora no. Pero en una época en que fue también uno de los libros favoritos. Me lo leí con 3 años. Ken Follett. Los Pilares de la Tierra es una edición especial de coleccionista. Nada más en castellano. Pone de coleccionista. Es español. Española. Yo tengo la edición especial de El Conde Lucanor. Que El Conde Lucanor también es un personaje español. De la literatura española. Limited Edition de Life is Strange. Before the Storm. Después de la tormenta, puede ser. Vale. Aquí un Dusk Diver, una Day One Edition para PlayStation 4, nueva estrenar, presentadito. ¿Y esto qué queréis? ¿Queréis que lo rompamos o que lo conservemos? A ver, que decidan. Esta caja es una caja repro. A ver,
Poneros en el lugar de la persona. La persona que tenía esto, por lo que fuera, se le cayeron, se le rompieron, se le casi destrozaron las cajas. Y entonces la caja de cartón seguramente se le rompería y dijo, che, pues me voy a hacer yo una caja de cartón. Y se hizo una caja de cartón, todo orgulloso, y me vino. No engañes. Digo, mira, digo, es que esto es una caja repro. Bueno, no llega a ser caja, porque realmente no es una caja, ¿vale? Y digo, y ahora el tema está que, ¿cómo está? Así que, si queréis lo rompemos, y si no queréis, pues se lo damos a la persona que compre esto. A ver, yo personalmente, como son dos juegos que van, pues para que estén juntitos, y se los lleve juntitos, yo conservaría la caja, pero ni, bueno. Ni él nos ha engañado, ni nosotros vamos a engañar a nadie. Aparte que es imposible engañar a alguien porque el color no tiene nada que ver. Pero, como hoy en día hay tanto purista... ¿Qué dice el público? Como hay tanto purista, pues... La ropa, que le den al del sombrero. Que le mar. Bueno, lo ha dicho el público, ¿eh? Bueno, yo las quemaba. Fuego, yo las quemaba. Vale, tenemos 50-50. Bueno. Entonces no rompas, indícalo mientras se va, o sea, 75-30. Bueno, ha hablado el público. Si decís más, se rompe. Estamos en fallas, en fallas hay algo que se llama ninote indultado, que significa el muñeco que no se quema, que se salva, pues vamos a salvar la caja de este. Lego Games, un steelbook de Lego Games, precintado y con el código de barras del artículo. Bueno, un Gundam versus The PlayStation 4 japonés. Un Rey Gigant, nuevo precintado de la PS Vita. Un juego de béisbol de la PS Vita japonés de Konami. El The Outer Worlds para la PlayStation 4. Y el Ocean Horn Monsters of Uncharted Seas, que es nuevo y precintado. Bueno, pasamos a Nintendo. Va, Switch. Un WarioWare Movie. Un Super Mario RPG. Super Mario Bros. Wonder, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que acaba de salir, es un éxito. Zelda Breath of the Wild. Aquí tenemos 4 Hello Indie Calypse. 4, 1, precintado, cógelo. 2, Sandra, cógelo. Precintado, 3, precintado. 4, precintado. Si me los apoyo aquí me censuro. 4, nuevos precintados a estrenar. Y otro juegazo que asoma por ahí, juegazo, un Contra Collection Anniversary, nuevo precintado a estrenar. Fijaos qué maravilla. Pero es que estos precintos son para abrirlos, para sacarlos, para ver lo que hay dentro, olerlo, disfrutarlo, y luego si queréis, pues ponerle una fundita PET o lo que sea, pero yo no me resistiría a abrir este juego, Y más siendo el Contra. Contra Collection, es que es alucinante. Alucinante. Con unas ganas de jugarlo impresionantes. The Limited Run, sí. A ver, la edición especial del Furwin, nuevo precintado, totalmente estrenado. Bueno, Wii, voy a hacer como hace nuestro querido amigo Metricar. ¿Se coge así las consolas? Bueno, pero es que él sabe que nosotros le tenemos muchísimo cariño, le hacemos con todo el cariño del mundo y admiración, ojo, admiración. Bueno, el mando de la Switch de edición Zelda. Porque lo que ha conseguido Metri es que no lo consigue nadie. La de la nada a ser uno de los más importantes streamers del mundo del retro en cuestión de año y pico, 2 años, eso ha sido tremendo, tremendo. Vale, y aquí, a ver, la edición especial. Del Run Factory 3, nueva escenar, y la del Run Factory 5. Las dos son versión española. Precintaditas. Bueno, pues como os hemos dicho, muchas de estas cosas vienen de cerca de Sierra Morena. Y las trajo el día de Andalucía. O sea que, ole, ole. Ya mostramos algo en el unboxing anterior y ahora pues hemos mostrado más. Porque trajo mucho. Hay mucha gente que viene cargada hasta los topes, muchas veces sin necesidad de evaluar,
de valorar porque saben que pagamos, espera. Que pagamos muy bien. Y se van luego pues tan contentos, como es lógico. ¿Quién no se va contento si se quita un montón de cosas que ya no ha decidido no tener y el bolsillo lleno? O las cambia por cosas que son más interesantes para su colección. Pues esas posibilidades en Canadian se pueden dar mucho. La posibilidad de hacer esos cambios que son favorables para todos, pues eso en Canadian sucede. Sucede muy a menudo. Ediciones coleccionista. Esta yo la tuve y la vendí, mira, mi oportunidad. Ediciones coleccionista de nuestro amigo David. Don David. Que las consiguió en el FNAC. En el FNAC a precios muy buenos. Esta en su día me la compré nueva yo también. El Fable 3. La versión coleccionista. Va. Vive la revolución. Bueno, aquí tenemos el Fallout New Vegas, edición de coleccionista, collectors, nueva, precintada. Bueno, una 3DS XL, color metálico. Dragon Quest Heroes, de World de... Slime Collection. Ya no digo cuál es. La Slime Collection, collectors, edición. ¡Oh, juegazo! Heavy Rain, nuevo a estrenar. Este ya no sé. No, eso no. Pues el Dragon Age, este sí que está abierto. Edición coleccionista, Dragon Age Origins. Star Ocean The Last Hope, precintado, nuevo a estrenar. Y también nuevo a estrenar, precintado de origen, Castlevania Lords of Shadow, edición limitada de coleccionistas, española. Con su etiqueta por fuera del precinto de FNAC San Agustín, 29 de diciembre del 2011. Fijaos cómo está. Como el primer día. ¡Wow! ¡Ole! Antes se habíamos enseñado este, otro igual que este, del futuro perdido. Profesor Layton y la llamada del espectro. Todo esto viene de Zaragoza, igual que esto. El profesor Layton y la caja de Pandora. A ver, si los veis que pillan es que están metidos en una fundita de plástico para proteger la cajita. Este tiene un nombre raro, de Final Fantasy. Final Fantasy es el Theatrin. Frontearis. El Ring Paradise Mega Mix. Nuevo precintado. Super Mario Bros. Son nuevos precintados, pero tiene además una bolsa protectora, ¿vale? O sea, el colmo ya del precinto es proteger el precinto. Claro. Se puede hacer con los gradeos o se puede hacer pues con unas bolsas. Bueno, Etriano dice... O con Fundas Pet. Juegazo, no me cansaré de decirlo. Muy bueno, de Atlus. El doctor Lautrec. Es el hermano del pintor. Pintor Lautrec. Dragon Ball Origins precintado. Mira, este española. Es el que quería yo que conocieras. Precintado. Sí. Que este no lo conoces. Que no lo conozca. Claro que lo conozco. ¿Ah, sí? El Brain Training Infernal. Infernal se ven muy pocos. Viva Piñata. Viva España. Bueno, el profesor Layton y la Villa Misteriosa. ¡Pal España! ¡Viva! Este es el primero. ¡Viva Pal España! Tenemos los cuartos. ¿Qué? Fantasy Life. Capitán Tsubasa, precintado, versión española. Los Magic. Blue Dragon, versión española. Advance Wars, el Dark Conflict. ¡Oh, madre mía! Espérate. Dragon Quest, capítulo de los elegidos. No me preguntéis en qué idioma está, si se llama capítulo de los Spectrobes. Dragon Quest, los reinos oníricos. Pokémon, aventura entre las teclas. Dragon Ball Z, Attack of the Saiyans, versión española. El otro Spectrobes, a las puertas de la galaxia. Kingdom Hearts Recode. Otro precintado, el Bravely Second Enlayer. Kingdom Hearts 358/2. Project Rub y Project Rub. Y ojo que esto habría que censurarlo porque... ¿De qué? Uf, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno. Eso, no se os ocurra, si tenéis tienda, llevarla a Retro Barcelona, ¿eh? No se os ocurra que... Bueno. Madre mía. A ver, Inazuma Eleven... ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Tres! Deja de sacar porno, Luis. Deja, llévalo.
Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna y Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego. Vale, este te va a gustar a ti. Este te va a gustar a ti. Este también. Claro, ah, espera. Es que le gustan todos. Exit DS. Chaos Adventure Curse of the Demon Sian. Pues este no lo tengo. Hell's Kitchen. Carver, el primo del Kentucky Fried Kitchen. Este de mis juegos, sí, claro, este no es muy popular, pero es de mis juegos favoritos. Harvest Moon, la isla de la alegría. Jam Session. ¿Le habré echado de horas a estos juegos? Sí. El Kingdom Hearts, en concreto este es el DDD, el 3D. El Dream el Drop 3D. Distance. El 3D. Bueno, Resident Evil Deadly Silence. Este, bueno, este es un steelbook del Dragon Ball Fusions que lo vamos a vender con el Dragon Ball Fusions. Vamos a hacer el pack de los dos. Suelto no se va a vender, se va a vender los dos. Mira, a ver, Inazuma Eleven, aquí tenemos más. Inazuma Eleven Go Chrono Storms, Llamarada. Mario Tennis Open. Inazuma Eleven 3, Rayo Celeste. Castlevania, el Mirror of Fate. Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro. Spirit Camera. Inazuma Eleven 3, fuego explosivo. Resident Evil, Evil, de Mercenaries, 3D. Yo creo que debemos de tener toda la saga Inazuma, ¿eh? Sí, están todos. Super Street Fighter 4. Inazuma Eleven Go, Chrono Stones, Trueno. Tetris. Inazuma Eleven Go, Luz. Hay un montón de Inazuma Eleven. Mario Golf, World Tour. Inazuma Eleven Go, Sombra. Nos parecemos a los niños de San Ildefonso, con el gordo. El misterioso viaje de Lighton. Aquí tenemos al profesor Lighton de nuevo. ¡Oh, ostras, qué bueno! El profesor Lighton contra Phoenix Wright. ¡Ojo! Otro juegazo que entró hace poco y se vendió y ahora vuelve a entrar. Ese es juego y muy raro. Dragon Quest precintado, el periplo del rey maldito, el 8. Nuevo, precintado, a estrenar. Bueno, aquí yo tengo un juegazo de los más raros del catálogo de Etrian Odyssey, de 3DS, que es el Etrian Odyssey Untold, versión española. Este juego es y yo tengo aquí raro. Otro Dragon Quest precintado, en este caso el 7 fragmentos de un mundo olvidado. Ah, espera, habían algunos, todavía quedaban unos poquitos de este. Harvest Moon. Super Mario 3D Land. Trauma Center Under the Night, este juego es muy bueno, de Atlus. El profesor Lighton y la máscara de los prodigios. Un Hotel Dash. Otro juego bastante raro, que es el Flower, Sun and Rain. Esto es algo como la flor del sol y de la lluvia. Es una aventura gráfica, creo que. New Super Mario Bros. 2. Another Code 2 Memories. Luigi Mansion 2. Luigi Mansion 1, precintado. Luigi a la cena 2. Ay, qué error, perdón. Mario Luigi. ¿Qué estás pensando, Luis? En de la mansión, pues se me ha salido a la cena, pero no sé. No sé qué estaba pensando. New Jersey Island. Donkey Kong Country Retard. Bravely Default. Puzzle and Dragons, Puzzle and Dragons más Puzzle and Dragons Super Mario. Y el otro Mario Luigi Superstar Saga. Y ya tenemos esta super caja. Vale, esto va a ser fácil. Bueno, fácil tampoco fácil. Esta también ha venido de Murcia. Tenemos que enviarle nosotros a este cliente un montón de juegos que nos tiene reservados. Mea culpa. Pero vamos con retraso. No tardamos dos años. Tardamos menos. Más de dos semanas. Somos más profesionales. Sega Mega Drive, Super Street Fighter 2. Incluye el Streets of Rage, el Sonic Pinball. 18 juegos de Sega. Bueno, pues esto es una Blaze. Es una Mega Drive de Blaze. Portátil. A ver si soy capaz de abrirla. Porque no me acuerdo cómo se abre. Sin forzarla. Bueno. Yo te dejo, ¿eh? Exacto. Era fácil. Estaba imantado. Ahí está. Tengo la edición de Pokémon Ultrasol. Pues yo tengo otra mejor. Ah, ostras. Bueno, un poco amarilla. Sí, está un poco... Perdido. Ha perdido
Sí, pero es que no es un pádel, ¿no? Es plata, pues plata vieja, plata vieja. Sí, parece como, como las Nintendo, las Super Nintendo, que ponían un poquillo... Bueno, otro juegazo. Juegazo que a ti te encanta, el Triangle Strategy. Triangle Strategy. No lo empecé a jugar muy poquito. Bueno. Y a ver, aquí juegos para Evercade. ¿Para Evercade? Pues mira, yo tengo la mano una Evercade. Pues a ver. Evercade. Colección 1, colección 2. Esto está. Todos estos son nuevos, menos uno. Todos están precintados de origen. O sea, a ver. Y tenemos una Evercade. Y tenemos otra Evercade. Colección de la Premium Pack. De Codemaster, de Interplay, de Namco Museum Colección 1. Es que hay mucho. A ver, un momento. Colección 2 de Atari. A ver, quita estos de aquí, por favor. Que son todo Evercade. Sí, sí, claro, claro. Morphag Games Colección 1. A ver, coge esta Evercade. Santa. Esta es la Evercade US Retro Game Console Premium Pack. Esta es. Bueno, esta es de sobremesa, esta es. Está precintada. Esta es la Premium Pack. La que tengo yo. Y esta es la XP. Bueno, con muchos juegos. Hay para las tres. Bueno, hay para. Hay una barbaridad. A ver, empezamos por la de Jaleco. Jaleco Arcade 1. Irem Arcade 1. Namco Museum Collection 2. Worms Collection 1. Atari Collection 2. Intellivision Collection 2. The Oliver Twins Collection. Megacat Studios Collection 2. Gaelco Arcade 2. Está todo el full set de esta casi. El Technos Collection Megacat 1. Megacat Studios Collection 1. Jaleco Collection 1. Indie Heroes 2. Data East Collection 1. Atari Collection 1. Renovation Products Collection 1. Gaelco Arcade 1. También. Atari Lynx Collection 1. A todas las chicas hay que censurarlas. Que no se les vea ni el cuello. Bitmap Brothers. Pues no voy a venir tan tapada cuando sea verano, ¿eh? No. Cuando sea verano estarás así. Así. Vendré con la tripa al aire. Pico. Collection 2. Gremlin Collection 1. Alwas Awakening Cathedral. Atari Collection 1. Interplay Collection 1. Estos están repetidos. Toaplan Arcade 2. Intellivision Collection 1. Pico Arcade 1. Toaplan Arcade 1. Que se lo acabo Indie de contar, Héroes. Atari Arcade 1. Dual Game. Gamecast con un Xenocrisis y un Fauglebook. Ya ha aparecido uno abierto, ¿no? ¿En algún... No, ninguno abierto. Pues yo creo que había uno abierto. Bueno, Metal Gear Acid para la PSP. De Commodore 64 Collection. Edición americana. Y Pico Collection. Un Dragon Ball Tenkaichi Tag Team de la PSP. Tenemos también. Bueno, está vacío. Super Mario Maker, pero sin el amiibo. Para la Wii U. Y otro super juegazo, super edición. Con amiibo. La de Zelda Twin Link Princess HD para la Wii U. Una maravilla. Una auténtica maravilla. Vamos a ver. Nuevo a estrenar y precintado. Es que no me acordaba. Tenía la duda. Ocho cajas. Imposible. Esta es muy rápida. Vale, pues... Esta es muy rápida. Aquí solo tenemos dos. Una PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro con caja. Y una Mega Drive 2. Y una Mega Drive 2. Y vale, pasamos a la siguiente caja. Uf, esta ha sido rapidísima. Rapidísima. Vale. Estas pesan mucho. Esta pesa bastante. Cuidado con las tijeras. Bueno, a ver. Aquí tenemos unas guías fantásticas. Que pesan. Fantásticas. Yo ni las conocía. Elden Ring. Elden Ring Official Book, Art Book.
y el Elden Ring Crucible volumen 1, volumen 2. Esto, quien quiera verlo, que venga, porque es increíble. Y el olor... Y el artbook oficial del Bloodborne. Vale, bueno, déjalos aquí, déjalos aquí. ¿Esto? ¡Oh! Un cuadrito. Un cuadrito. Aquí tenemos el Streets of Rage 4 de la Switch Signature Edition. Edición nuevo precintado a estrenar. Un Sonic Mania. Un The House of D. Bubble 4 Friends para la Switch. Tactics Ogre. Para la Switch tenemos muchas cosas. Tenemos el Catherine Full Body, nuevo precintado. El Guns Core en Canon Lee 2. Lego el 1 y el 2. Collection. El Hyrule Warriors. Celeste. El Darius Burst X. American Fugitive. Que ese me recuerda a un amigo. American Fugitive. Recuerda un amigo el Fugitive. John Wick X. Asterix y Obelix XXL 2. Speed 3. Grand Prix. Crash Bandicoot Trilogy. Colección de Disney, el libro de la selva, Aladdin y el Rey León. Wild Guns Reload. El Marvel Ultimate Alliance 3. Crash Team Racing. Starlink. Darius HD. Asterix XXL, Asterix y Obelix. Y yo, Asterix y Obelix XXL 3. El 1, 2 y 3. El Indivisible. El LA Noir. Los Ángeles Noir. El The Ninja Saviors, Return of the Warriors y Asterix y Obelix Slap and All. Tem All. Con un montón de cositas. Una PlayStation 3. Una PlayStation 4. Y ya. Y unos pósters que hay de Fórmula 1 ahí abajo. Ojo a alguno que es aficionado a la Fórmula 1. Unos pósters que, como se lleve unos cuantos juegos, se los vamos a regalar. Bueno. Asterix de la Super Nintendo francés. Zelda, Link to the Past. Street Fighter 2. Super Street Fighter 2, mejor dicho. Inglés. Magic Sword. No, americano. Magic Sword, americano. Congo Escaper, americano. A ver. Pyramid. Bueno, este es de Super Famicom. Ese es un juegazo, es tu juego. Ya, del de los bomberos. Rarísimo. Pues mira, yo este lo conozco gracias a Virtua. Carísimo. Yo no lo conocí. Pero gracias a Virtua se conocen muchas cosas. Virtua. Pokémon Snap, nuevo precintado a estrenar y encima con Fundapet. Perfección absoluta. Preservación casi máxima. ¿El Zelda es español? No, el Zelda es americano. Es americano. El español se vendió. Misión Imposible para Nintendo 64. Y ahora bueno, vienen Zelda Ocarina of Time. Un Zelda Ocarina of Time y un Zelda Majora's Mask. Versión española. Van entrando muchos Zeldas. Se van vendiendo muchos Zeldas. El Fighter Destiny para la Nintendo 64 también. El Mario Bros. Y el Cazapatos de NES. El Bubsy americano, cartucho suelto. Esto, fijaos qué pena. Esto, la mamá de la NES. Esa que hemos dicho que la limpió tanto, que se le fue lo de la serigrafía. También recortó cajas. Recortó las cajas, no sabemos por qué, pero por lo menos conservó y dijo, bueno, pues... La parte trasera de la inscripción. Fijaos, Sí, mira, porque es que una de ellas es el Dark Tales. Sí, sí. El Dark Tales, mirad, sí, sí. Con su... Algunas madres tienen estas cosas y hay que seguir queriéndolas siempre, porque... El Boulder Dash con su correspondiente parte trasera recortada y los cazafantasmas, que además lleva manual de instrucciones. Pero la caja, pues bueno, quedó el recuerdo de que existió, hubo una caja. Vale, al menos son originales, Aquí tengo un Tecmo Cap. Aquí tenemos catálogos de la Master System. Un Flying Dragon. World Grand Prix, vamos a ir rápido. Shinobi. Road Fighter. The Terminator.
Doble de Dragón. Low G-Man. El George Foreman Cow. El Libro de la Selva, del Jungle Book. Dragon Crystal. Donald Duck. Street of Rage. Rampage. Asterix. Asterix y las misiones secretas. La misión secreta. Cool Spot. Batman Return. Estás en Mega Drive, ¿verdad? Sí. Robocop versus The Terminator. Estamos en Mega Drive. Street of Rage. The Last Crusader. Estamos en Mega Drive. El Rey León. Soleil. Seguimos en Mega Drive. The Flintstones. La Picapiedra. Aladdin. Shakan. Mortal Kombat. A ver, cachito suelto. Y Double Dragon 3. Double Dragon 3. Ahí está. Un Quackshot. Y un Mega Drive. Bueno, los seis todos en uno. Bueno, unos cuantos cartuchos de la Master System, hay uno muy bueno. Pero aquí tenemos World Grand Prix, Castle of Illusion, Super Kickoff, tomadito este, que este es el bueno. Zagaya. Land of Illusion, Tasmania. Hay que decir que la persona que nos trajo el Zagaya se llevó un Zagaya completo. ¿Vale? Esto es mejorar la colección. ¿Dónde mejorar la colección? En cualquier sitio, pero hay un sitio bastante interesante para mejorarla, que es en Canadian Games. Sonic, el primero, y el Game Ground. Bueno, pasamos a PlayStation 1. Voy a coger, mira, de mis juegos favoritos de PlayStation 1. Este no se menciona mucho, pero es buenísimo. El Lapis Escape, juego de cazar monos. Tekken 3, Tekken 3. Campeonato de Tekken 3, torneo de Tekken 3 en Canadian, día 15 de marzo. Estamos a 6 de marzo, ¿no? 15 de marzo, el viernes de la semana que viene. Campeonato de Tekken 3. Bueno, la jungla de cristal, Trilogy. Estos juegos no hemos mencionado. Vienen una fundita pez, monísima. Sí, 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 sí. Esto no es muy habitual en Play 1. Son de una pareja que estaba cambiándose de casa y decidió cambiar, eliminar parte de su colección y obtener dinero. Tomb Raider 2. Rayman. Dragon Ball Final Bout. Crash Bash. Revolt. Legacy of Kain. Soul River. ¿River? ¿Soul River? ¿No es River? ¿Soul River? Es Soul River. River. River, 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 River. Es River. River. Ah, entonces es verdad. Tienes razón. A ver, Sandra, de vez en cuando tienes razón. De vez en cuando. Fade to Black. Tony Hawk Skateboarding. Street Fighter con el de ojo. Ojo, que aquí tenemos otra caja, otra portada falsa. Street Fighter Collection. Y además este tiene una mala... En Andalucía dirían, tiene mala folla. Perdón. Este era de un videoclub, el Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Que le han puesto la pegatina. Manual de instrucciones en alemán y en español. Y tiene un problema, y es que este juego tiene dos discos. Y aquí solo hay un disco. Falta uno. O sea que no está completo. Que este va a estar, la caja también está bastante tocada. ¿Está va a estar muy. Hombre, Miskobov, mira. ¿Cuándo esto vuelves a los streamers? Esto ha estado, en tu cabeza. Esto ha estado en tu cabeza. Y desde entonces, eres más listo. Juegas mejor al ajedrez. Blade. Un disco suelto. Adidas Power Soccer. Otro juegazo americano. El Blue Diamond Legacy of Kain. La ciudad de los niños perdidos. Sí, sí. Es español, sí. Con ese título, sí. El Battle Arena Toshinden 3. The Azure of the Deep. Star Wars Demolition. Eso ya está. ¿Estos? ¿Los Final Fantasy? Faltan estos. Jeremy McGrath. Super Cross 2000. Crash Bandicoot, caja doble. Juntos, ¿no? Sí. Final Fantasy 7. Primera edición. 8 y 8. Primera edición. Hay dos 8. Y primera edición. Se va a quedar 9. Vale, y hemos bueno, pues hemos acabado con esta caja. Fijaos. Vale. Metroid Dread edición coleccionista de la Switch. No, esto no es. Me refiero a estas cajas. Confunda PET. Una Nintendo 64 tuneada. Switch OLED blanca.
Switch OLED de... ¿normal? De color azul y roja. Edición coleccionista, caja, edición coleccionista, caja, edición coleccionista. ¿Ah? De Assassin's Creed Mirage, que esto se vendía la caja. El juego tenéis que comprarlo aparte. Se vende la caja y es una auténtica maravilla, está nuevecita. A ver. Nuevecita. Dos guías del Assassin's Creed Unity y del Assassin's Creed 3. Vale, y lo demás es el mando y los accesorios de la Nintendo 64 que acaba de enseñarse, ¿verdad? Vale. Pues ahora, a ver, un momento, al revés. Así, pero al revés. Sí, pero al revés. Y ahora aquí. Ahí. A ver, esta aquí. Esta aquí. Y esta no. Estoy encima. Exacto. Bueno. Vale, pues necesitamos la cámara, acercarla un poco, Fran, a ver cómo lo hacemos. Porque es que estas cajas pesan tanto. Estas cajas pesan tanto. Que vamos a enseñar. A ver qué. Vamos a enseñar guías. Vamos a enseñar 96 guías de un coleccionista que maño, un coleccionista maño, maño y majo, las dos cosas. A ver si la pongo así. Aquí tenemos, por ejemplo, guías de Assassin's Creed, nuevas precintadas a estrenar, guías de Grand Theft Auto, de Red Dead Redemption 2, revistas antiguas, tenemos la del Ni No Kuni, Breath of the White Witch, de la Bruja Blanca. ¿Has enfocado aquí? Sí, sí. A ver, lo que no sé es si se verán. Se ven. Tengo que acercarla mucho para que vale, se vean. Vamos a otra caja rápidamente. Vamos a ver si Fran se apaña con las tijeras. Vale, siguiente caja. Siguiente caja, esta tenemos que enseñarla. Esta no hay más remedio que enseñarla. Lindo, uf, difícil. Bueno, la del Zelda edición de tapa dura. Esta es algo impresionante, impresionante. Aquí tenemos el cofre. Chan, chan, oh, chan, chan, chan. Qué bonito. Qué maravilla, qué maravilla. Impresionante. Esto es de dorado, de oro. Bueno, algo increíble este cofre. Bueno, de Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts hay todas estas guías. Son prácticamente colecciones completas de Legend of Zelda, Twilight Princess. A ver, que pesa este hace mucho, mucho, mucho. Con cuidado que no se fastidie. Vale. Muchas guías. Más. Ya están todas, nos falta otra caja. Falta otra caja que Fran va a traer para acá. Vamos a hacerle hueco. Aquí tenemos de Pokémon, guías de Pokémon. Y yo creo que si no están todas, están a punto de estar todas. Están, bueno, pues le damos la vuelta. Le damos la vuelta para que se puedan leer bien. Bueno. Ahí están. A ver, la de Pokémon Platino, la de Heart Gold y Soul Silver, volumen 2, Pokémon Zafiro Alpha, Rubí Omega, Pokémon Luna, Ultra Sol, las Pokédex. ¿Más? Muchas, pues venga, pues vamos a la última caja. Última caja, aquí tenemos de Final Fantasy, de StarCraft, de Mario Galaxy, de más de Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, y seguimos con Pro Evolution, Gran Turismo, Resident Evil 2, Resident Evil 6, y esta que me hace muchísima gracia, y seguro que tenéis mucha curiosidad por verla. ¡Ah, qué maravilla! Oh, la del 7, el 8 y el 9. Estas han de estar haciendo hojitas. Bueno, que también las le gustan, tengo por separado. Que también le gustan mucho los libros, ¿eh? No solamente le gustan los juegos de las portátiles, le encantan los libros. Es una bibliófila. Bueno, pues yo creo que hemos terminado. Fran, coge los mandos, Sandra, vente para acá, que tenemos que cerrar. Sandra se ha quedado paralizada, no sabe qué hacer, y nos tenemos que ir. Y
Y hemos pedido 19 cajas, 19 cajas, récord absoluto. Bueno, este ha sido un espectáculo para nosotros, nos hemos divertido mucho. Esperemos que vosotros también. Y bueno, pues esperamos. Ahora las tenemos que guardar en la alacena. Ahora las guardamos en la alacena y con un cancerbero, para que nadie nos toque. Pues nada. Cancerbero en la puerta. Hasta la vista y nos vamos a ver dentro de nada a las 5 de la tarde. Estamos en Geek Square, Geek Square, que es la empresa esta de subastas. Y vamos a empezar por juegos a 1 euro, a 3 euros, a 5 euros. Muy barato, mucho para España. Están envíos gratis. Envíos gratis. Ojo. Eso es importantísimo. Pues nada, hasta la vista, amigos.